Empañado. Los golpes no han conseguido, no será en vano. Jesús entonces se detiene ante una mujer que viene a su encuentro sin titubear. Es la Verónica, verdadera imagen femenina de la ternura. El Señor encarna aquí nuestras necesidades de gratuidad amorosa. Para derribarme, pero el Señor me ayudó. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. En Jesús se cumple verdaderamente las antiguas profecías de siervo y obediente, que carga sobre sus hombros toda nuestra historia de dolor. Y sí, Jesús, llevando a empeñones, se desplomó por la fatiga y la opresión, rodeado, circundado por la violencia, ya sin fuerzas, cada vez más solo, cada vez más en la oscuridad, lacerado en la carne, con los huesos mayugados. En él reconocemos la amarga experiencia de los detenidos en prisión, con toda su acción injusta, que desgasta la carne y los huesos. Algunos, demasiados, no sobreviven. Y aun cuando un hermano nuestro sale, lo seguimos considerando ex recluso, cerrándole así las puertas de rescate social y laboral. Pero más grave es la tortura, por desgracia muy frágil. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Las figuras femeninas en el camino del dolor se presentan como antorchas encendidas. Mujeres de fidelidad y valor que no se dejan intimidar por los guardias ni escandalizar por las llagas del buen maestro. Están dispuestas a encontrarlo y consolarlo. Jesús está allí ante ellas. Hay quien lo pisotea mientras cae por tierra agotado, pero las mujeres están ahí, listas para darle ese cálido latido que el corazón ya no puede contener.
Antes lo observan desde lejos, pero luego se acercan. El aparente abandono del Padre Celestial y el abandono real de nuestra familia. Tú no nunca nos abandonas, oh Señor, aunque así nos parezca la hora del dolor y el desconcierto. Tú has asegurado, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Haz que sintamos en nuestra vida la verdad de tus promesas. Consuela a los afligidos. Acompaña a los que sufren soledad, fortalece a los tristes, asiste a los enfermos, reanima a los que se sienten morir bajo el peso de la tribulación. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, dijo, para que se cumpliera la Escritura: tengo sed. Más intensa que su sed corporal es la sed de su corazón. Jesús está sediento. Sediento de nuestra correspondencia, sediento de nuestro amor, de nuestra respuesta a sus anhelos de salvarlo. Enorme paradoja. La fuente del amor está sedienta. Haz que lo comprendamos, oh Maestro, que veamos en tu sed el anhelo que tienes de salvarnos. Y que saciemos esa sed correspondiendo con buenas obras a tu gracia redentora. Estaba por ahí en el suelo un vaso lleno de vinagre. Acomodaron una esponja alrededor de la punta de una verde hisopo
después del papá en aquel vinagre y se la llevaron a la boca. Para ponernos en tus manos, recíbenos con amor, no nos trates como merecen nuestras culpas, sino conforme a tu infinita misericordia. Amén. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. El amor es más fuerte que la muerte. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. Antes de ser puesto en la tumba, Jesús se entregó finalmente a su madre. Es el ícono de un corazón destrozado, que no dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su hijo. Postrada ante el cuerpo de Jesús, María se encadena a él en un abrazo total. Este ícono se llama simplemente piedad. Es desgarrador, pero demuestra que la muerte no quiere hablar del amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor es puro, perdurable. Ha llegado la tarde, la batalla está vencida. El amor no se ha trucado. Quien está dispuesto a sacrificar su vida por Cristo lo encontrará, transfigurada más allá de la muerte. En esta trágica entrega se mezclan lágrimas y sangre, como en la vida. Jesús es puesto en el sepulcro, el jardín nuevo. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Allí pusieron a Jesús. Aquel jardín donde se encuentra la tumba en la que Jesús fue sepultado recuerda a otro jardín, el jardín del Edén. Un jardín que, a causa de la desobediencia, perdió su belleza y se convirtió en desolación, lugar de muerte en vez de vida. Las ramas silvestres que nos impiden respirar la voluntad de Dios, como el apego al dinero, la soberbia, el derroche de la vida, se han de cortar e injertarlas ahora en el madero de la cruz. Este es el nuevo jardín. La cruz plantada en la tierra. Desde allí, Jesús puede ahora llevar a toda la vida, cuando retorne de los abismos infernales, donde Satanás ha encerrado a muchas almas.